Buenas noches, y pues a todos los amigos quienes están a través de Producciones La Chapincita, saludos cordiales a cada uno de ustedes quienes ya se van conectando a través del en vivo. Gracias ahí pues a mi estimado amigo Jerónimo Herrera, gracias a él pues nosotros nos ubicamos ya desde acá de la aldea La Cumbre de Olintepeque, llevándole pues esta transmisión en vivo en el inicio de la novena en honor a San Juan Bautista. Saludamos ahí pues a todos los que se van conectando y los que ya se conectaron, déjenos su comentario y pues nosotros a final de esta transmisión le daremos lectura ahí a su comentario. Saludos cordiales ahí pues a Francisco Ramos, a López Ramírez, a Vázquez Enemías Hamilton, buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión desde acá de la aldea La Cumbre de Olintepeque. Saludos cordiales a cada uno de ustedes pues a reportarse, a dejarnos su comentario y pues nosotros con gusto le vamos a dar lectura después de nuestra transmisión, terminando acá pues la Santa Novena. Saludos cordiales a cada uno de ustedes y pues les saludo a su amiga Elodia de González. Bien, buenas noches para cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Pues ya estamos acá pues en la aldea La Cumbre de Olintepeque, pues el inicio de novena, de novenario honor a San Juan Bautista, ya que pues en este momento pues gracias a ella, el amigazo Jerónimo Herrera, pues ya estamos transmitiendo acá. Gracias ahí a tío Jerónimo Herrera por la confianza que nos tiene, pues saluditos especiales. Entonces, déjenos sus comentarios y nosotros pues con gusto le vamos a dar lectura en esta pues maravillosa tarde. Estamos puntualizando, estamos puntualizando 6:50, aún es tarde todavía, ¿verdad? Y así que pues ya en 10 minutos se estará iniciando la novena acá en aldea La Cumbre de Olintepeque, honor a San Juan Bautista. Saluditos especiales, bienvenidos mis amigos, amigas. Así que pues la invitación para cada uno de ustedes de compartir nuestra transmisión en vivo ahí con sus amigos, amigas y pues con sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y así que pues bienvenidos a nuestra transmisión en vivo desde aldea La Cumbre de Olintepeque. Pues desde ya, mis amigos y amigas, una cordial invitación a visualizarnos el día de mañana, que estaremos desde Caserío Cipresales llevándole la transmisión por cumplir un año ahí pues el niño Iñaki. Saludos cordiales ahí a la familia, al estimado amigo Hamilton Enemías, que gracias a él estaremos el día de mañana desde Caserío Cipresales. Saludos cordiales y pues a partir de las 7 de la noche, a continuación de la novena el día de mañana, así que pues no se pierda ni una de nuestras transmisiones, ya que pues estos días estaremos llevándole la novena en honor a San Juan Bautista. Saludos cordiales ahí pues a toda la familia, a todos los amigos quienes ya nos acompañan, pues déjenos su like, déjenos su reacción ahí pues para poder saludarlo después de nuestra transmisión. Saludos cordiales a cada uno de ustedes y pues acompáñenos a llevarle pues estas tomas correspondientes a través de la plataforma de Producciones La Chapincita. Saludos cordiales ahí pues a nuestro gran amigo
Chapincito Soroy, ya que pues nos visualiza desde San José Chicalquich. Saludos cordiales, felices fiestas ahí pues a los amigos de San José Chicalquich. Gracias a cada uno de ustedes por reportarse. También ahí pues a Linda Mejía, saludos cordiales desde la Unión Americana. Gracias ahí pues por acompañarnos. También saludamos ahí pues a los que se van conectando. Gracias ahí por dejarnos su reacción y su like. Saludos cordiales a el amigo Elvin Pachtor, que nos dice: buenas noches, Producciones La Chapincita, bendiciones, visualizando desde el sector Los Hernández del caserío Ciprozales. Saludos cordiales, mi gran amigo Elvin Pachtor. Bendiciones ahí pues a la familia y a quienes nos acompañan a través del en vivo, ahí pues a Francis Hernández, a Tereso Vázquez, saludos cordiales, ahí pues al gran amigo Vázquez Nehemías Hamilton. Gracias a cada uno de ustedes, pues el día de mañana estaremos allá pues llevándole la transmisión ahí pues al gran amigo Nehemías Hamilton Vázquez, ya que pues va a cumplir un año ahí su distinguido sobrino Iñaki Vázquez. Saludos cordiales ahí pues a la familia. Ahí pues nos dice Macaila Mejía: hola, buenas noches, familia Producciones La Chapincita, excelente transmisión. Gracias ahí pues Macaila Mejía, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. También ahí pues a Vázquez Nehemías Hamilton, que nos dice: saludos, saludos, gracias ahí mi gran amigazo, bendiciones a cada uno de ustedes. Y pues en breves momentos se dará inicio con la novena, pues nosotros llevándole estas tomas. Gracias ahí pues a Jerónimo Herrera. Bendiciones ahí pues a la familia, a todos los que se van conectando, saludos cordiales. Saluditos especiales entonces, ahí nuestro gran amigo Elvin Pastor, pues nos dice por acá: buenas noches, Producciones La Chapincita, bendiciones, nos dice por acá, pues gracias ahí también a Celeste Mejía, que nos anda visitando desde Quetzaltenango, Margarita González también, muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios a través de Producciones La Chapincita. Thank you.
Bueno, bien, pues saluditos especiales a Macaila Mejía. Nos dice por acá, pues hola, muy buenas noches, familia. Producciones La Chapincita, excelente transmisión. Saludos, nos dice, claro que sí. Alexander García nos dice, eso, buena transmisión, gracias. Gracias ahí a los amigos que pues dejan sus comentarios a través de nuestra plataforma de producciones La Chapincita. Y así que pues la invitación para cada uno de ustedes, mis amigos, a compartir nuestra transmisión con sus compañeros de trabajo, compañeros de la iglesia, pues ahí con sus amigos de trabajo, y a compartir entonces, mis amigos, y saluditos especiales entonces para cada uno de ustedes. Ya en breves instantes se estará iniciando la novena acá en Aldea La Cumbre de Olintepec, honor a San Juan Bautista. Thank you.
hermanos, que a juicio que acabo de citar a reconocer, Dios nos va a bendecir. Ha llegado un año más en donde la comunidad de la cumbre se encuentra de fiesta. Pues la verdad es que es una alegría grande de parte de la coordinación, de parte de nuestros hermanos de la primera comunidad de la renovación carismática, la segunda comunidad, como también la tercera comunidad también, reunidos grandes en esta noche, para nuestra celebración de nuestra fiesta patronal en honor a nuestro patrono San Juan Bautista. También quería dar como bienvenida a nuestros hermanos de la comunidad de Palá, hermanos de San Francisco de la Unión, que Dios los bendiga, gracias por aceptar nuestra humilde invitación. La verdad es que para nosotros es una gran alegría recibir Urán con este inicio de nuestra novena en honor a nuestro patrono, que es Juan Tiosir Chichará, y cómo agradecerle a mis hermanos, un aplauso para nuestros hermanos, como bienvenidos. También como decir a nuestros hermanos quienes patrocinan esta actividad, cómo van a transmitir lo que es Producciones La Chapincita, patrocinado por Jerónimo Herrera, que Dios lo bendiga, Jerónimo. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras actividades, que Dios lo bendiga a usted y familia. Y también agradeciéndole a Producciones Linda TV, a su patrocinador, pues gracias a Tono, que Dios lo bendiga, muchas gracias. También Colegio en Transmisión, Estéreo Corazón de Princesa, Producciones de La Chapincita desde San Carlos, Sija, que Dios lo bendiga. Cada una de las transmisiones, su propietario, el equipo técnico y como también sus patrocinadores. Así es de que también brindemos fuertes aplausos para ellos, porque por medio de estos medios también se dan a conocer nuestras actividades dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Yo creo que es parte de la evangelización que Jesús haya dejado en nuestras manos. Así es de que, hermanos, de parte de la coordinación y como coro San Juan Bautista, que Dios los bendiga. Y para ello, pues, quería dar el tiempo a nuestro hermano que coordina esta noche, nuestros hermanos de la primera comunidad. Tiempo será, mi hermano Manuel, bienvenidos. Y nada más a luchar, mis hermanos, escuchando con todo ese corazón, ahí sí que abrir nuestros corazones para llevar cada uno de los temas, lo poquito de cada uno de esos hermanos, que aprovechémoslo al máximo, ¿verdad? Porque yo creo que esta es una oportunidad que hermanos de otras comunidades vienen a impartir su experiencia con nosotros y como también su sabiduría, ¿verdad? Así es de que Dios los bendiga y mantén el tiempo, mis hermanos, y tiempo será hermano Manuel. Bien, hermanos, en esta preciosa hora de la noche, mucho calor, chichala, menos con gel, los hermanos invitados, hermanos de nuestra comunidad, Dios que nos haga bendecir en esta preciosa hora de la noche, a esta fiesta, primer noche de nuestro novenario de San Juan Bautista. Pues es que mucho ánimo, hermanos, los hermanos invitados, pues predicarlo en esta noche. Ese es en esta hora de la noche, a San Francisco de Tiempo, Chichalá, inicia la oración y también novenario, y pues a todo hermano de Tiempo, Chichalá, que lo van a aburrir, y pues a los predicarlo, que a la ofrenda de palmas a nuestros hermanos. Y como también pues a nuestros hermanos Cusquiró a través de radio internet, todo un saludo que nos congela. Así es que en esta preciosa hora de la noche, pues que siéntense alegre como nosotros sentimos aquí en la casa del Señor. Así es que en esta preciosa hora de la noche, tiempo a nuestros hermanos en esta preciosa hora de la noche. Sí.
Bien, chicas, con objeto de CSEC, reunidos de nuevamente al encuentro con Jesús, el camino que yo construyó en la conocer, gracias a Dios. Tenemos mayor número de personas sedientos del hambre, de sed, de escuchar la palabra de Dios. La comunidad presente, como invitado, pues la conocer a toda la comunidad aquí de la cumbre, Mateo Chichero, por darnos la invitación, pues, ¿qué conmigo? Porque también tenemos las ansias también de ser peregrinos en la palabra de Dios. Así es que Mateo Chichero, para la invitación, una conocer, pues, muchas gracias a todos y a Dios que escuchó, pues, algo que quisiera decirles a todos, por favor, acá un viejo joven. Vamos a estar en comunicación con María y José. Y con Jesús, por favor, me cae mi mejor. Escuchar la palabra de Dios. Si pudiéramos apagar el teléfono hoy, porque hoy no necesitamos el teléfono, la comunicación hoy. Pues más tarde, después de esta reunión, pues se fue. Sí, el teléfono, pero ahorita que no nos interrumpa el teléfono, porque es muy triste que funcione. Lámpara de teléfono, a veces el hermano está concentrado en las cosas de Dios, escuchando la palabra de Dios, que confunda. Pues yo un chanere, que va a tocar la oración de inicio. Contigo, Shukita. Bueno, Ave María Purísima. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, misericordiosísimo Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites que estar contigo de nuevamente, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre, Padre bueno. Gracias, mi buen Padre, gracias, mi buen Jesús, nos hayas permitido estar nuevamente contigo. Por eso te bendecimos y te alabamos en tu santo nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Te saludamos, Virgen María Santísima, Madre nuestra. Intercesora de nosotros, Santa Madre, atiende nuestras súplicas para decirle a tu Hijo amado Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bautista, San Francisco de Asís, Cristo resucitado. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y danos el fuego de la tierra. Salvad a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la página 46, Cánticos Sagrados, los cánticos son, en esta noche, la voz de Juan. Thank you.
Ofrecemos el primer misterio.
Señor mío Jesucristo, mi corazón está triste por haber pecado contra tu ley, sobre todo porque moriste en la cruz por mí, perdón mis pecados y no quiero pecar más. Por mi culpa, por eso veo a Santa María siempre bien. A los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que se hicieron por mí ante Dios, nuestro Señor Jesucristo. Abrir, Señor, nuestros labios para dar y bendecir vuestro santo nombre. De la purísima Virgen María, purificad en su corazón y en su brazo nuestro entendimiento. Inflamad en merezcamos ser dignos del tratamiento de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ofrecemos el primer misterio que contempla la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Bautista. Señor San Francisco de Asís. Cristo resucitado. Virgen de Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y danos del fuego del infierno. Y salvas a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén.
Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Señor Jesús, más que os echará Dios. Dios lo echará mi Dios, que os echará Cristo. Yo te lo Dios, yo te lo tardo, que os echará a ti, que se nombra, Señor Jesús. Más que os echará Señor, yo te lo que os echará Cristo. Dios te lo Señor, cual es que me daré, que se puede echar con la verdad. Si me las conoce el Señor, cual es que me las guarda, Señor. La que es Señor, la cual es Padre, la cual es Cristo, que puede ser una conoce el Señor. El Dios te da, Señor, su corazón nada. Señor Jesús, la cual Dios, la cual Cristo. Si tú vas, Señor, con cual acacia, chocar en el cuadro para seguir adelante, Señor Jesús. Con el Señor Padre, por ser tu hijo, si con tu atarte. Larga el colegio, pues, Señor Jesús. Final que Dios, final que atarte. En el que tiene más, que Dios, pero la paz, Señor, la colegio, pues. Señor Jesús, se levantará, la Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, oremos. Te rogamos, Señor, ofrecemos el segundo misterio, se contempla la flagelación de Jesucristo, la columna. Padre nuestro. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, y de gracia, Señor, y no te dejes en la gloria de la iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, y te agradezco, Señor. Y te agradezco, Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, y te agradezco, Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. Amén.
con el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte peregrinan, Señora. Sagrada Familia. San Juan Bautista. Señor San Francisco. José y María. Oh Jesús mío, perdonando las culpas que le hacen en fuego en el cielo. Salvando las almas, especialmente las más necesitadas, nuestro misericordia. Amén. Thank you.
Jesús. Ave María Purísima. En el tercer misterio se contempla la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María es de gracia, Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Bautista. San Miguel Arcángel. Virgen de Guadalupe. Virgen de Fátima. Oh Jesús mío, perdona, salvar a nuestras culpas, perdona el infierno. Salvar a todas las almas que estén en la vida, más de necesitar y decir con tu alma. En la página 321, en el cántico bendecido al Señor.
Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el cuarto misterio se contempla la transfiguración de Jesucristo. Padre nuestro, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona tus ofensas, como también nosotros perdonamos nuestra ofensa, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y danos el fuego de mi tierra. Salva a las almas, especialmente las más necesitadas, por Dios. Amén.
al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Señor mío y Dios mío, Padre Santo, una vez más, Señor, reunido en tu presencia, Señor. Shabbat en paz y la Padre, mi perdón, Señor. También te agradezco, Padre, por estar una vez más en tu presencia, Señor. También quítachela, Señor, por la comunidad, Señor. Local, Padre, que nos va a bendecir, Señor, a cada uno que estamos presentes y a los que también se junta Shepetik, Señor, Shabbatikwatzla, Padre. A igual que en mi comunidad, Señor, Shabbatikwatzla, Señor, a cada uno de nosotros, Shabbatikwatzla, Señor, nuestro caminar, Padre. También, Señor, quítachela por los que están enfermos, por los que están encarcelados, a nuestros ancianos, Señor, a los niños huérfanos, a las mujeres viudas, Padre. Shabbat shalom, Señor, shabbat shalom, Padre. También a nuestros sacerdotes, todos los laicos, obispos, a nuestro, el Papa, Señor, shabbat shalom, shabbat shalom, Señor, que ya se juntó la Padre. Que va a quitársela, Señor. Te rogamos, Señor, óyeme. En el quinto misterio se contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia.
misericordia. Sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús mío, perdonad nuestras culpas y dad su todo el infierno. Salvad todas las almas, especialmente las más necesitadas de misericordia. Amén. Alma digna de alabarte, Virgen Sagrada, dame virtud y fuerza contra tus enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que se tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre la más. Poderosa Virgen Purísima, alcanza, Madre mía, la virtud de la fe. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo la más sabia, Virgen Purísima, alcanza, Madre mía, la virtud de la caridad. Dios te salve María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Santísima Esposa, Purísima del Espíritu Santo, la más pura y amable Virgen. Purísimo, alcanza, Madre mía, la virtud de la caridad. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin pecado original, Dios te salve. Señora San José, María, Madre de Gracia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Suplicando, oh Dios omnipotente, que asistas con tu benigno favor a los que hemos rezado el Santísimo Rosario, de tu gloriosa Madre y la Bienaventurada, siempre Virgen María, para que así contemplamos tus sagrados misterios en la tierra merezcamos gozar el fruto de ellos en el cielo donde vives y reinas con Dios Padre a la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y sombra de esperanza en el Señor. A ti amamos los pecados, hijos de Eva, a ti esperamos y en el ambiente de la vida. Letanía de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Capicísima, Madre Intacta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo,
Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Devoción, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso en Signo de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada a los cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad, Señor, de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Despierta nuestras súplicas y las necesidades antes bien. Líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre y gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, que seamos dignos de estar en tu presencia, Cristo. Amén. Y ruega también, misericordiosísima Señora, a Dios nuestro Padre por todos los necesidades de la Santa Iglesia, por todos los afligidos, enfermos, cautivos, agonizantes, por todos los cuales ofrezco este rosario por mí, por mis padres, parientes, amigos y bendiciones, para que todos por su infinita misericordia lo gocemos en su eterna gloria. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la página 348, bendecido al Señor. Oh,
Bien, hermanos y hermanas, en esta preciosa hora de la noche, pues el ministerio ya se presenta delante de Dios. Dios que está bendiciendo a hermanos, invitados y también y corre también Dios que está bendiciendo. Y pues yo lucharé, es una va a poner atención a través de tema de canal por compartir la charla. Pero algo donde lo que Dios escucha a él, usted, con usted. Como no hay un momento oral, es para recibir algo, lo que es espiritualidad. No debata del tiempo, ni tampoco los hermanos ganarán un gran sacrificio de repetir. Para venir a apoyar y a compartir el tema. Así es que lo hacen hermanos y hermanas y también los hermanos invitados y los que pueden bendecir el tiempo que nos jugar a escuchar. Queridos hermanos y hermanas de Blachikra, que desde San Francisco de la Unión y la comunidad de Palá les traemos un saludo. Esperemos en Dios que gocen de paz y alegría, porque ya estoy parte a los contentos por un año más que se celebra la fiesta de San Juan Bautista. Entonces, en este momento, queridos hermanos, como con un tema está hecho para que compartir con ustedes, esperemos en Dios que nos concentremos, tenemos que abrir la mente y el corazón para escuchar a Dios, que Él mismo cuya le tema mire en esta noche. En primer lugar, Hasme le tema está la fe. Yo creo que como Fabrich, Pan, o sea que se juntaron para hacer el tema, ¿o no? Hasme le tema cuando Carmigre Atena de Bae, viaja, no venía. Y bueno, la chicha que viene el tema que canto Carmigre. El fundamento de la Iglesia Católica. Muy bien. Qué bueno que a lo enterado pues de lo que se realiza o de lo que se piensa, para que nosotros vayamos aprendiendo pues como cristianos verdaderos. El Ater Cachelar, este tema es tan importante, ¿verdad que sí o no? Sí. Sí, para saber dónde tenemos que caminar, dónde tenemos que practicar, en dónde nos vamos a juntarnos y cómo nos vamos a juntar. El Ater Cachelar, este tema es muy esencial para que nosotros sepamos a quién tenemos que seguir. El fundamento de nuestra Iglesia Católica. ¿Acuérdate el fundamento, Jota? Muy bien. Entonces, en este momento, todos tenemos que estarnos listos con la Biblia. ¿Aplicar la Biblia o no? Sí. Muy bien, cuaderno y lápiz. Sí. Muy bien.
En ese momento, para empezar, se pescó el Evangelio de Mateo en su capítulo 16, versículo 18. Pero entonces alguien de buena voluntad, o si no, un pachalán de la comunidad también de Pará, para que pues ir de lectura. Clamper para que ya cuente, pues, que Hachín, o no, fundar la iglesia. Si me creen que está más, ¿quién fundó la iglesia católica? ¿Es cualquier hombre, no? ¿Y quién es? Sí, es Jesús. Pero muchas veces, como ha dicho, que pero a veces, ¿sabes? ¿Verdad que sí o no? Bueno, entonces, tanto desde el Evangelio, pero antes, cantar un cántico para que tratando del Evangelio, pues. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no lo vencerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Ya escató? ¿Sobre quién fundó Jesús su iglesia? Muy bien. Desde ahora te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Apacha? O subir a Juan Jesús, mis iglesias. Ahora, hoy día, queridos hermanos, ¿cuántas iglesias hay? Sin contar, ¿verdad? Ahora, esas iglesias, ¿quién las ha fundado? Muy bien. Entonces, nosotros los católicos, los que estamos hoy aquí en esta noche, estamos en la iglesia verdadera, ¿verdad? ¿Estamos en la iglesia correcta? Bendito sea Dios. Y ojalá, mis hermanos, con este tema que están preparar, que en verdad hagamos conciencia. Porque muchos de nosotros, aunque digamos que seamos católicos, pero más alguno habrá que diga
que la Iglesia Católica es igual que las demás iglesias. ¿Verdad que se ha escuchado o no? A partir de Hernán Casco, el Copli, Casco, Casco, convencer. Entonces, que piden, no, hombre, pero la iglesia de nosotros es igual. Ahora la pregunta es, si es igual, ¿por qué se fueron de la iglesia? ¿Por qué no se quedaron en la iglesia? Si es igual. Entonces, aquí claramente nos damos cuenta que la iglesia católica no es igual con las demás iglesias. ¿Verdad que no es igual? Sí, porque la iglesia católica es fundada por Cristo. Entonces, como es fundada por Cristo, la pregunta es entonces, ¿cuánto tiempo durará esta iglesia fundada por Cristo? ¿Unos cuantos años? No. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso. Entonces, tal vez ya no hay tiempo para leer, pero van a apuntar. Lo dice en Mateo 28, en su versículo 20, en donde comienza la chelada. Enséñales a cumplir el mandato que yo les encargué. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. O sea que la iglesia de Cristo es para siempre. La iglesia que fundó Jesús no solo para un determinado tiempo, sino que para toda la vida. Pero muchos de los hermanos que están fuera de nuestra iglesia, si ha escuchado, lo dicen, no, sí es cierto, esa iglesia es fundada por Jesús, pero ya murió. ¿Por qué? Porque sus primeros apóstoles, o los que lucharon con su iglesia de Jesús, ya murieron. ¿Será cierto, mis hermanos? ¡No! ¿Por qué? Porque es una promesa de Jesús que llamó de la iglesia. Por eso lo dice claramente, que Él está en su iglesia todos los días hasta que se termina el mundo. O sea que nadie puede desaparecer esta iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús va al frente de su iglesia. ¿Juntamente con qué? Con María y con sus discípulos. Eso. Con el Papa. ¿A quién era con Miguel? Muy bien. El sucesor de San Pedro. Ya escuchó que la iglesia Jesús edificó sobre Pedro. Y hoy el vicario de San Pedro es Francisco. Chomán Petachelán, desde Jesús, de Pedro, hasta hoy día, ni papa es Atalá. 258. Sí. Con el Papa Francisco, es la cantidad de sucesores de Jesús, de Satanás. Entonces es mentira de que cuando que esa iglesia, ya está aquí, no, porque siempre es guiada por Jesús a través de los de las personas que van a elegir dentro de su iglesia. Por eso, Cachelán, también ubica el Evangelio de Mateo 18,
Asegúrese a Juan Jesús. Ni las fuerzas del infierno prevalecerán contra ella. Ni el mismo demonio, el diablo, Satanás, o saber, jamás no puede desaparecer la iglesia fundada por Cristo. Entonces, por eso, que bueno, de verdad, felicito pues a los que realizan estos temas. Son bien importantes para que nosotros estemos seguros que estamos en la verdadera iglesia. Y estamos seguros que realmente, si vamos a permanecernos hasta el final de nuestra vida terrenal, entonces seremos de Dios. Era como cuando pídele a Pilar, pídele a Igual, pídele las tribulaciones, pídele tantas cosas. ¿Qué hace el cristiano? Se debilita. Puede llegar a decirle que tal vez no estoy en la verdad. Tal vez no es la verdad. ¿Por qué me pasa esto? Por eso, Chomaca Chelán, la iglesia fundada por Cristo nunca no falla. Es una iglesia auténtica, es una iglesia infalible. ¿Qué quiere decir Xashta? Es una iglesia intachable. O sea que de noche a la mañana, ay, después se desaparece, ¿no? Llega hasta el fin. Tuvieron la historia de lo que ha pasado con las tantas iglesias que se han levantado. Las primeras iglesias se desaparecieron. ¿Por qué? Porque son fundadas por hombres. Y por esa, razón, pero la iglesia de Jesús, entre los problemas, entre tantas cosas, esa iglesia sigue adelante hasta el fin del mundo. Por eso que también Cachalán, ojalá que le deo como católicos, fieles en la iglesia de Jesús. Chascoy con el problema es con la lechoques en nuestra iglesia. Pero si cuál es el poder de Dios, jamás nadie nos aparta de la iglesia verdadera. Era como lo que le escuchaba con cualquier cosa, para la noche. No, yo creo que no. Nos dividimos. Y de repente, por eso, que está más cachalar, ya se cobra la nata, que quichomá, que quiere un poco un defecto, que quiere un poco un problema en nuestra iglesia. Y luego que dice, es que a mí no me parece, es que es le echan la culpa a la iglesia y no a la persona al que falla. Por eso que está más, que la iglesia nunca no falla. Los que fallamos somos nosotros, los seres humanos. Por no acercarnos a la iglesia, por no prepararnos, por no descubrir que realmente estamos en la iglesia verdadera. Entonces, con este tema, Pechalán, estemos firmes entonces en nuestra iglesia. Venga lo que venga, pase lo que pasa, pero tenemos que ser fieles al Señor. Apague la boqueta. Incluso suplanemos el tema. Pero yo creo que tal vez quiera hablar, o si no el tiempo, no sé, más o menos el tiempo que quiera, porque hay mucho que hablar pues de lo que es la iglesia verdadera. Por eso chigla que ya que decir cualquier caí en fe. También lo que Ubanda Hik, la iglesia pues su banger fundar el Juan Jesús. Cubrir también que la iglesia católica es la columna y fundamento de la verdad.
tarde de tu vida, el apóstol Pablo, cuando llegó a esta iglesia por ti para enseñar el Evangelio. Que te recuerdo algo, es un punto, si creen, los que tienen cuadernos, que anoten. El primer letra de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 15. En donde comienza que de repente ya el apóstol Pablo, que va a ir, entonces quisiera que sepan lo que tienen que hacer en la iglesia viva de Dios, que sean pilares y fundamentos de la iglesia. Entonces, por eso Jesús también ya cuida a Pedro, sino que a todos los apóstoles les encargó la iglesia para poder guiar, cuidar. Entonces, por eso, cancelar, nosotros todos los bautizados hoy día, con el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, estamos llamados también de ser pilares de la iglesia, fundamentos de la iglesia. Que la fe por el pan construyó, hace parte de fundamentos, ¿vale? O sea, de fundición, hace parte. Eso. Que la fe cojo tu base fundamental para que se haga. Y nosotros como católicos tenemos que también hacer pilares de la iglesia. Así como el Papa, los sacerdotes, los obispos, en verdad ellos son pilares de la iglesia. ¿Apacíbulo? Sí, porque son escogidos y elegidos por Dios. Que la fe no cualquiera copa un sacerdocio, solo los llamados, los escogidos. Mujeres las caras, muchas cogía, mujeres las caras de cancelar, de canón fundar otras iglesias, se autonombran con un poquito que conocen ya la Biblia, ese es todo. A otra geovánica de la iglesia, ¿no? No, nos tenemos que preparar. Tenemos que acercarnos a la iglesia. La Santa Madre Iglesia es la que nos enseña todo, todo lo que es el Evangelio. Por eso, China, en ella está la plenitud del Evangelio y los medios de salvación. Por eso que la iglesia cancelar, la iglesia católica, totalmente, solo en ella está la plenitud. O sea, todo, todo el encargo, pues, que dijo Jesús. Y todos los medios de salvación, ya, etapa, en nuestra iglesia, hay 7 sacramentos, apagárselo. Entonces es la forma que nosotros los católicos nos salvamos. ¿Quiere el primer sacramento? Eso, con eso, o sea que con el bautismo se nos abran las puertas del cielo para poder estar con Jesús. Eso es la Eucaristía. Hazle comer lo que fue Jesús. El que come y el que bebe el cuerpo y la sangre del hombre, hazle comer. Tiene vida eterna. Por eso rega el sacramento, cachalán, el chutito, ¿no? De Juan Jesús en su iglesia. Son los medios de purificación
¿Así le escuché? Son garantías de salvación. ¡Eso! Son garantías de salvación. Es una forma para que el cristiano no se pierda cuando haya pecado. Entonces, son los sacramentos que nos purifican y nos salvan. Pero se buscan practicar en nuestra vida. Por ejemplo, que el católico le sea este sacramento, pero hasta practicar y vivir. ¿Es bueno eso? No. No. Para eso dejó Jesús, pues, los medios de salvación. Entonces, qué bueno, pues, que en verdad la iglesia edificada por Cristo huyó a Ronald Hedge, la gran riqueza dentro de su iglesia. Y la escucha que percorre en Mateo 13, 24 al 30. Descubrí también que es, sin embargo, una iglesia de santos y de pecadores. También la iglesia edificada por Cristo, los buenos, Shabbat cuya la oportunidad para una salvación a los buenos, sino que todo el mundo dice, para buenos y para pecadores. ¿Verdad que cuidó palpablemente hoy día lo que hace Dios con todos sus hijos? ¿Verdad que tu bendición de Dios cuya aparejo? Pues fue cuidado que le vos. ¿Has esperado? No, parejo. Sea lo que seamos delante de Dios, pero Dios bendice a todos. Y por eso esta lectura le conté esta historia a Charón. Le bajó a Jesús. A ver, al Sachs, pues, la iglesia es como un campo donde se siembra la semilla. ¿Qué tal la gente ya que pichic hasnera que dijo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, por eso van a comparar la vida de los hijos de Dios con un campo. Que cuando espíritu que Jesús chuticó, pero espíritu un enemigo, chuticó que es su pan. Luego espíritu, los discípulos, Señor, no sembraste buena semilla. Luego espíritu Jesús, sí, pero hay muy tantas que hay un enemigo que también quiere también hacer lo que quiere hacer Chacafán Jesús. Pero déjenlo Chacafán Jesús con los discípulos. Señor, hace vuelta que a poco de 10, entonces hubiera Chacafán Jesús que no, porque puede ser al arrancar el trigo, arranca, no, perdón, la maleza también arranca en el trigo. En cambio, déjenlo crecer juntos. Cuando llega la cosecha, hay que cortar la maleza, hacerlo por manojo y tirar en el fuego. Y el trigo, ¿sale duro? Desgranar y guardar en el granero. Entonces, por eso, sí, también a llenar. La iglesia edificada por Jesús es una iglesia para todos, no solo para unos cuantos. Entonces, ¿qué quería? Declararle a Juan Jesús que busqué en todas las chomas en nuestra vida. Es cierto que estamos en la verdadera iglesia, pero a ver cómo estamos nosotros, cómo caminamos nosotros. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Somos de esa semilla buena? ¿O no? Pero Dios nos invita que todos seamos salvados. Dios nos invita para que todos seamos de Él. Por eso, chica, la cachelán, ese tema
en verdad es muy bonito para que Getamá, lo que es el fundamento de la iglesia y qué tenemos que hacer nosotros. También cubrir en el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, en su versículo 20-21. ¿Quién va a repetir? En el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo 21, perdón, 20 al 21. Que Jesús quiere la unidad entre sus discípulos. José Gómez atacó a Jesús cuando estaba ya en su agonía en la cruz. ¿Qué es lo que le pidió al Padre? Algo juro, ¿cómo va a matar? Cuando Jesús cubrió, Padre, te ruego por estos, habían más de unos 5,000 o más que estaban al pie de la cruz con Jesús. Pedía Jesús al Padre la intercesión o tal unidad, pues pedí la unidad. Y luego cubrir, ojalá que estos sean uno, así como tú y yo somos uno, ya atacó Jesús. Y por eso te ruego también por los que vendrán. O sea que Jesús no solo chuta pipuere, ¿verdad? Sino que chutó también pipuero los cojones que me creen. También pidió por el Padre que seamos uno delante de Dios. Porque es que la verdad, cuando cada quien con su criterio, cada quien con su fe, cada quien con su manera de pensar, no es bueno. Por eso dejó en Efesios 4:4, en donde escuché el apóstol Pablo, uno es la fe, una es el bautismo, una es la iglesia y uno es Dios. Estoy encarcelado por eso, subir el tapón a Jesús. Por eso le va a quitar llenarse el cerco a Dios. Que sean uno, y así el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces también encarcelado. Tenemos que estarnos en unidad. Es cierto que hay varias ramas, pues, en nuestra iglesia, mayormente Kimigri, mi padre pastoral, ¿cuál es la iglesia? Nueve pastorales. Pero esos pastorales, ¿cada quien a su manera? No. Todos las nueve pastorales trabajan juntos. La única cosa, pero a la misma casa. Entonces es lo que Dios quiere, pues, en su iglesia. Por eso llega la cancelar del gobierno del Cajuán, Jesús, en que estemos unidos entonces para extender el reino de Dios, para seguir trabajando en la iglesia de Cristo. Cantante con el Cajuán, Jesús, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículo 14 al 16, en donde cubrí el Cajuán Jesús, al fin, o al final, pues, de este tema, cubrí que algún día habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Esto es la iglesia verdadera.
fundada por Jesús. El anhelo de Jesús es que todos que un día tienen que volver a la casa paterna de los que se han ido. ¿Es lo que desea Jesús? Habrá un solo pastor bajo un solo rebaño. Entonces, como muchachos, ¿verdad, queridos hermanos? Mucho trabajo en la iglesia, entonces. Pero muchas veces, cochino, tablé, chico, porque acá, caro, has caro. Y pues la gente, todo el tiempo la gente sabe que es. Ponemos pretextos. ¿Aquí sí o no? También nacional, el anhelo de Jesús, que un día que haya una sola iglesia. Entonces hay que ir a traer, dice, todos los que se han ido. Pero lo que tenemos que hacer para ir a traerlos, tenemos que prepararnos. Tenemos que instruirnos. Porque en vez de ir a traerlos, el Ushikami. Porque en verdad, cuando nos preparamos con cualquier cosita, nos ponen lindo con la misma Sagrada Escritura. Y Cristo, no, hombre, es quilambre, es de colar, es que objeta. Y como nosotros no estamos empapados, pues, de la palabra del Señor, ¿qué nos pasa? Luego, tal vez es cierto. Hombre, la llave no es normal. Ya quitarse por lado. De repente, a tal vez sí es cierto. ¿Hay otro poderoso más que Dios? No hay. Él es el único, el dueño de todo. Y Él es el único poderoso. Por eso, Chigla Cachalán, esto es el tema a preparar con la comunidad. Y ojalá, pues, que le chatea que no es de nosotros, es del Señor. Únicamente, pues, para aprender esto. Por eso, Shatanakan compartir un galón y que cada quien medite, que cada quien reflexione y que cada quien chubra un esfuerzo para estar permanente en la iglesia verdadera. Esto es el mandato del Señor. Que la fe le sacó a Dios cuando subió los discípulos o los apóstoles. Suyo, poder y autoridad. Que trabaja el poder y la autoridad. No solo a Pedro, sino que a todos sus apóstoles. Por eso, chica, se fue lo único a que tenía que echarlo. Espero en el Señor, pues, que coja su lado con él, para que ya te lo cogió, pues, te voy a coger, te voy a coger. Cobró la solución de la iglesia. No. Sigamos adelante. Y delante, de verdad, yo creo que porque a la iglesia, entonces vamos a descubrir lo que nos trata. Vamos a conocer, vamos a saber lo que es la iglesia. Por eso, chica, es lo único, y más Dios, sentado en chip, y a preparar a Dios, pues. Y felices fiestas, queridos hermanos, y es lo único, que Dios nos bendice. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano. Esta preciosa hora de la noche y respetar lo que es la palabra de Dios. Jesús, en esta preciosa hora de la noche,
¿Has estado aquí? Y a su hijo. Claro. ¿Hago algo donde que entendemos y sentimos? Dios que va a bendecir a gente, también hermano. Dios que va a bendecir a través de este mensaje respecto al tema. De que Dios que va a bendecir, que envía una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y como también a nuestros hermanos que vinieron a compartir el tema, participar con palmas que se quiere alegría y fiesta en nuestra comunidad. Y también pues a Dios que nos va a decir al chico que no visualizar en los diferentes en internet en esta hora de la noche. También pues yo creo que escucharon también la palabra que el hermano compartió en este momento, que no es solo para nosotros, sino que es para todos. Así es que también los animamos y gracias por estarnos apoyando en esta manera, para que la palabra del Señor también llegue a los más lugares más allá, donde que a veces no se comparta. Es que Dios se les bendiga. Entonces, en este momento, ya no tengo que charlar a los cantos, a la ofrenda, y que también, pues, hermanos, tenemos unos hermanos jóvenes que también con un número, y este número, pues, que tú hagas a cada uno el precio es de 100 centavos. Su precio cada número. Así es que en esta preciosa hora de la noche, como que tiempo a los hermanos, y estamos. Página 267 de Bendecir al Señor. Soy de Maduro, soy de Maduro.
Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. En la página 356, bendecido al Señor. Hermanos, antes que todo, para que todas las hermanitas,
los hermanos que han compartido el pretexto de que ya conozco el ser humano. Siete textos que sobre los siete pues, tenemos que tener que uno, ¿verdad? Vale. Que escucha la otra manera. Sinceramente, ya no te tiempo hacerlo para la versión final. Y luego, que fique el tiempo para la rifa también. Que me lo reprenda. Bien, queridos hermanos, que Machichinche Sharok, por esta invitación Sharokche, nos sentimos alegres de compartir y de estar con ustedes. Así es que feliz fiesta y adelante en la obra del Señor. Porque el echar chalo es de Dios, ¿verdad? Por eso si da ánimo de esta comunidad, adelante. Entonces, como que está verdad, hay un principio y hay un fin también, ¿verdad? Entonces, cosique como Ave María Purísima. Ave María Purísima. Bendito Dios, bendito Padre, en esta hermosa tarde, Señor, esta hermosa noche, Señor Jesús. Dios será Señor para permitir Padre, para permitir Señor, bendito presencia a la Padre. Oh bendito Dios, bendito Padre, que abarca entendimiento, que abarca sabiduría, Señor. Que abarca paciencia, Señor Jesús, para poder entender tu palabra, Padre. Bendito Dios, bendito Padre, ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Especialmente a esta comunidad, Padre. Señor Jesús, sabes que, Padre, esa fuerza, esa fortaleza, Señor Jesús. El hecho, Señor, es que no, Padre, se pasó a mí, Señor. Yo, maravilloso, Señor Jesús, en tus manos nos encomendamos, Padre. Por eso, Padre, Cristo Jesús, a lo que habla, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Porque tú eres el reino, tú eres el poder, y por siempre, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que era principio por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chicos, queridos hermanas, chicos, contigo. Bien, hermanitos, en esta temporada de la noche, les tocamos un momento de tiempo a los hermanos jóvenes para dar el número. Tiempo a los hermanos. Todos compraron un número, porque son dos regalos y son
solamente. Si alguien no ha comprado, entonces usted todavía está a tiempo, puede levantar la mano. Ya no, vamos a realizar la rifa, la hacemos de la siguiente manera. Vamos a sacar tres números, los primeros dos van a estar descartados y el tercero va a ser el ganador. El mismo sistema para los dos regalos. Ahí le pido favor a alguna hermano o hermana comunidad invitada para que nos venga a apoyar aquí. Agradecemos al hermano. Thank you.
Excelente nochecita para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y aquí pues vemos que ha finalizado la novena en esta hermosa noche. En la página 295 del Cántico Bendecido al Señor. Para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pues hemos finalizado la primera novena acá, pues honoras a San Juan Bautista, pues fue de mucha bendición, esperando pues que sea de mucha bendición en su vida espiritual, ¿verdad? Saludos especiales ahí a los hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, quienes pues nos andan visualizando. Saludos especiales a Flori Pérez de Vázquez, saluditos especiales. También ahí a Margarita González, que nos anda visualizando. Juana Pascual también, saluditos especiales. Pues a González, a Margarita González, Jerry Calvac también nos anda visualizando. Ahí a la amigaza Suri Herrera también nos anda visualizando. Gracias ahí por dejarnos su comentario, también en su reacción, ¿verdad? Pues saluditos especiales también a Cesario Chávez, también nos anda visualizando, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios también. Meljan Gutiérrez nos dice, la Chapincita, qué buena transmisión, inicio de la novena. Honor al patrono San Juan Bautista, nos dice, para alabar y glorificar su santo nombre, nuestro Señor Jesucristo, y intercesión de la Madre de Dios, nos dice, y Madre nuestra, así como intercedió en el primer milagro que hizo Jesús en la boda de Canaán, nos dice, amén. Saluditos especiales ahí también a nuestro gran amigo Guillermo López, nos anda visualizando desde Chochacol, Momostenango, bueno, originario de Chochacol, Momostenango. Saluditos especiales también ahí a la bella, la Chapincita, Suri Herrera Macario, también nos anda visualizando. Vamos a ver por acá, Francis Hernández, Jerry Calvac, Fide González, Miguelito Calvac González también nos anda visualizando. Ahí Margarita González nos deja su poderoso like, muchísimas gracias. Ahí a Michelle Pascual también, Dina Herrera, Fernando González, ahí nuestro gran amigo Fernando González, también ahí a tío Polo Chan, también nos anda visualizando desde Norte Carolina, gracias ahí por dejarnos su poderoso like también, ¿verdad? Saluditos especiales a Chan Alvarado, también nos anda visualizando. Roniam González Calvac nos anda visualizando. Yavi Vázquez, Tomás Pascual, Magalí Morales, Maribel Mejía Alvarado Macario, desde acá de la localidad La Cumbre de Olintepec, que nos anda visualizando también. Pues gracias, muchísimas gracias, mis amigos. Dejamos el tiempo aquí a la compañera con más de los comentarios.
y con los saluditos, ¿verdad? Y así que pues aquí vemos también ya el refrigerio también, ¿verdad? Ya está listo. Saluditos especiales y dejamos el tiempo aquí a la compañera. Buenas noches ahí pues a todos los que nos andan visualizando a través de Producciones La Chapincita. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, quienes están conectados y quienes se conectaron a través del en vivo. Bendiciones, ya que pues nosotros nos encontramos acá llevándole esta transmisión desde acá de la bella localidad de la aldea La Cumbre de Olintepeque, gracias ahí pues a los amigos de del comité típico 14 de febrero. Bendiciones ahí pues a los amigos quienes integran el comité, saludos cordiales ahí en especial a Jerónimo Herrera, quien pues nos anda visualizando desde la Unión Americana, saludos cordiales. Gracias también ahí pues a nuestro gran amigo Juan Vázquez, ahí pues al amigo Chapincito Soroy, saludos cordiales. Saludamos también ahí al amigo Diego López, quien nos dice una excelente noche a todos los que operan en Producciones La Chapincita, dice pues gracias ahí a mi amigo Diego López, originarios desde Choshacol, Tuna, ya como Mustenango. Saludos cordiales también ahí pues al gran amigo Eduardo Mejía, saludos a Juan Vázquez, a Noé Pachitora, a Santizo González, Erlinda Mejía, a Vázquez Enemías Hamilton, Guillermo López, Francis Hernández, a Paraje Suishak, bendiciones, ahí pues a Caserío Chechacol, a los amigos desde Caserío Chechacol, bendiciones, a Carlos Benítez, a nuestro gran amigo Alberto Aldana, saludos cordiales, a Diego López, Tony Fiestero, a García, saludos cordiales, ahí también, a Jorge Alberto Esquit Moscut, saludos cordiales, gracias ahí pues también a Maya Mejía, bendiciones a cada uno de ustedes quienes pues compartieron nuestra transmisión y quienes pues nos dejan ahí su like, su reacción, su comentario, gracias a cada uno de ustedes, ahí pues a Maggie Morales, a Maribel Mejía, Alvarado Macario, saludos cordiales, a Graciela Alvarado, saludos también ahí pues a Margarita González desde Villanueva, la ciudad capital, saludos cordiales, mi estimada Margarita, gracias por acompañarnos, a Meljan Gutiérrez, bendiciones, a Cesario Chávez, saludos cordiales, a Juana Pascual, gracias ahí pues a cada uno de ustedes, quienes nos visualizan, quienes nos dejan su reacción, bendiciones ahí pues a los grandes amigos quienes pues fueron nuestros patrocinadores en esta novena en honor a San Juan Bautista, saludos cordiales, ahí pues al comité de convite típico 14 de febrero, saludos cordiales a cada uno de los integrantes, ahí pues a la familia de nuestro estimado amigo Jerónimo Herrera, bendiciones, y ahí también a Polo Chan, gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Bendiciones, familia, pues nosotros vamos a seguir llevándole las tomas correspondientes a través de Producciones La Chapincita, originarios desde el caserío Cipresales, aldea Esquipula Seque, San Carlos, Sija, Quetzaltenango. Bendiciones ahí pues a todos los que nos andan aún acompañando todavía, pues una cordial invitación a visualizarnos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, estaremos transmitiendo desde Caserío Cipresales, pues y seguidamente estaremos acá con los amigos desde la aldea La Cumbre de Olintepeque. Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bien, pues saluditos especiales ahí para todos los que nos andan visualizando, ¿verdad? En especial ahí, pues, Jerónimo Herrera, también a Margarita Poró también nos anda visualizando y pues ahí a todo, a Antonieta Herrera, también a todo la familia Herrera, ¿verdad? Y así que pues también saluditos especiales ahí a Macaila Mejía, ahí el amigazo Eduardo Mejía también nos anda visualizando
Gracias, mi amigo, por conectarse con nosotros, ¿verdad? Así que pues ahí vemos también las señoras, señoritas también, pues ya repartiendo lo que es el, pues, cafecito bien caliente, pues con un panito también, ¿verdad? Y así que gracias ahí a todos, pues, los que tuvieron la oportunidad de visualizarlo. Bueno, saluditos especiales a Blanca Santay, nos dice por acá, saludos a mi hermana Victorina Santay y mi cuñado Pedro, nos dice por acá, pues bueno, saluditos especiales a Pedro y también a Victorina. Y saluditos especiales, vamos a ver quién será ahí a Victorina y pues también el amigazo Pedro. Pues sí. Bueno, pues ahí visualizamos también ahí a las hermanas y también hermanitos recibiendo sus respectivo refacción, ¿verdad? Ya que pues acá en la aldea La Cumbre hace un poquito frío, no más un poquito. Bueno, saludos especiales ahí nuestro gran amigo Alvarado Macario, Maribel Mejía, Magalí Morales, también Graciela Alvarado, Margarita González, Miguelito Calvac González, también nos anda visualizando también, ¿verdad? Y pues saludos especiales ahí a Blanca Santay, también nos dice y nos comenta saludos a mi hermana Victorina, Victorina Santay y mi cuñado Pedro. Saludos especiales entonces ahí a nuestro gran amigo Pedro y también a Victorina. Saluditos especiales. Y a nosotros nos vamos despidiendo. Acá pues a visualizarnos mañana. Mañana nuestra transmisión de nuevamente acá en la aldea La Cumbre de Olintepeque. Bueno, pues Macaila Mejía nos dice, yo quiero que me inviten a tomar una taza de café. Pues claro que sí, Macaila Mejía, venga, venga, que pues aquí Betío González lo está esperando con un vasito de, con una tacita de café, ¿verdad? Con un panito también, bien caliente, ¿verdad? Saliendo del horno. Bueno, pues aquí nuestro gran amigo Jerry Calvac nos dice muy buenas noches, saludos al cuñado Gregorio Calvac y Gloria Herrera y familia, nos dice por acá, pues claro que sí, saluditos especiales ahí a nuestro gran amigo Gregorio y su amada esposa Gloria Herrera, ¿verdad? Y su familia también. Macaila Mejía nos dice, me pueden mandar un saludo en Quiché, Betío González, Blanca Santay y unos panes también, nos dice por acá, pues claro que sí. Aquí pues ahí las hermanos de la Iglesia Católica de la Cumbre de Olintepeque, pues ellos prepararon, ¿verdad?, este pequeño refrigerio para todos los hermanos que estuvieron en esta noche en la novena, ¿verdad? Bueno, saluditos especiales entonces, mis amigos. Bueno, muchísimas gracias ahí los amigos que pues nos dejan sus likes también, sus reacciones, y muchísimas gracias por esos corazones que nos envían, ¿verdad? Ahí que pues si alguien no se ha pues no ha activado la campanita de notificación, pues favor de pues ahí de activarlo para no perder ninguna de nuestras transmisiones, ¿verdad? Y pues también a los que pues no han dado seguir a nuestra página, pues también lo puede hacer, ¿verdad?
Nos dice por acá Paola Cop, qué rico café, qué buen, y también buena transmisión, nos dice, pues gracias ahí Paola Cop, pues a Meli González, eso, buena transmisión, saludos, nos dice, pues gracias, muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Y Maleni González, bendiciones, nos dice, gracias Maleni, Dios la bendiga, donde ustedes se encuentran en esta maravillosa noche, ya que pues estamos puntualizando 9:30, horario guatemalteco. Saludos especiales ahí a Macaila Mejía, que nos regala sus likes y pues ahí su reacción también. Gracias, muchísimas gracias ahí por compartir nuestra transmisión también. Se le agradece muchísimo. Y pues ahí a todos los amigos, amigas, y también ahí los hermanos y hermanas también quienes compartieron nuestra transmisión. Se le agradece muchísimo. Que Dios les recompense, ¿verdad? Ahí pues saluditos especiales ahí a nuestro gran amigo que nos anda visualizando desde Quetzaltenango, ahí pues a nuestro gran amigo Eric Cop, que nos anda visualizando también. Muchísimas gracias, mi amigo Eric Cop. Dios lo bendiga. Bueno, saluditos especiales ahí a nuestro gran amigo Bigom. Vamos a ver qué dice por acá. Ah, pues nuestro gran amigo Byron Gómez nos dice por acá, pues un saludo desde el centro de Pimut. Nos dice por acá, pues bueno, claro que sí, saluditos especiales de Byron Gómez. Bueno, Macaila Mejía sigue comentando, ¿verdad? Y nos dice, ¿me pueden mandar un saludo? Ahí, pues a Eduardo Mejía, pues claro que sí, saluditos especiales ahí a Eduardo Mejía de parte de Macaila Mejía. Bueno, saludos especiales a María Elena Chaj Álvarez. Nos dice, bendiciones. Gracias, María, por comentar nuestro en vivo, ¿verdad? Y por dejarnos su reacción. Muchísimas gracias. Bien, saluditos especiales ahí para Eduardo Mejía de parte de Macaila Mejía. Ahí nuestro gran amigo Byron Gómez, pues un saludo desde Pimut Centro, nos vuelve a comentar, ¿verdad? Saluditos especiales ahí a la familia Gómez, ¿verdad? Y también la familia Mejía, la familia González también. Ya que pues la pequeña locutora también nos anda visualizando en esta maravillosa noche. Gracias, muchísimas gracias por dejarnos pues también su like. Gracias. Eduardo Mejía nos dice, buena transmisión, Betío. Gracias ahí, Eduardo Mejía, pues ya que nos anda visualizando desde Tampa, Florida. Muchísimas gracias ahí, Eduardo Mejía. Saludos especiales también ahí a Kevin Mejía también, ya que pues seguramente nos anda visualizando con su querido padre desde Tampa, Florida. Y así que pues la invitación para cada uno de ustedes, mis amigos, a visualizarnos mañana a partir de las 7 de la noche. Es acá mismo en Aldea La Cumbre. ¿Tenés más comentarios? ¿Tenés más comentarios?
saludando ahí pues a los amigos quienes se van conectando. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión desde acá de la aldea La Cumbre de Ulintepeque. Gracias ahí pues al comité de convite típico 14 de febrero. Gracias ahí pues a ellos quienes pues tuvieron la confianza a través de Producciones La Chapincita. Saludos cordiales ahí pues a Filiberto Cop, que nos dice saludos y bendiciones. Qué linda transmisión acá viendo desde Los Ángeles. Saludos, nos dice pues gracias. Ahí mi amigo Filiberto Cop. Saludamos ahí pues también a Eduardo Mejía, a María Elena Chac Álvarez, saludos cordiales. A Paola Cop, Maleni González, saludos cordiales. A Blanca Santay. También ahí pues al amigo Jerry Calvac, saludos. Gracias ahí pues por acompañarnos en nuestra transmisión. Bendiciones ahí pues a toda la familia, a todos los amigos. Una cordial invitación a visualizarnos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Estaremos en vivo desde Caserío Ciprisales, llevándole pues la transmisión ahí gracias al gran amigo Enemías Hamilton Vázquez. Saludos cordiales ahí pues a la familia, a los amigos, ahí pues a Juana Pascual, a Cesario Chávez, a Meljan Gutiérrez, bendiciones a cada uno de ustedes, pues ya cordialmente invitado el día de mañana a partir de las 10 de la mañana y seguidamente la continuación de la novena desde acá de la Cumbre de Ulintepeque. Saludos cordiales a cada uno de ustedes y pues nosotros nos despedimos de nuestra transmisión. Gracias ahí pues por acompañarnos, por dejarnos su like y su reacción. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Buena noche, les saludó su amiga Elodia de González. Bueno, bien, pues saludos especiales entonces. Nosotros nos vamos despidiendo, ¿verdad? Bueno, pues, Blanca Santay nos dice por acá, pues, no, gracias a usted por mandar nuestros saludos a nuestros familiares, nos dice, pues, gracias, sinceramente, a ustedes también por visualizarnos. Y bueno, se despide de ustedes ahí su amigo Betío González, ya que, pues, mañana también vamos a estar transmitiendo desde Caserío Ciprisales y seguidamente acá a partir de las 7 de la noche. Bendiciones, buen descanso.